Muy bien, vamos con el pícaro, su segunda habilidad y una armadura. No sé, se me ocurrió hacer una armadura, no sé, ya estaba con las armas listo, pero dije, ¿qué más puedo llevar? Ah, pues nos forjamos una armadura. Y me hice esta. Así que bueno, espero que muera pronto porque no voy a estar todo el video con la armadura. Y así, pero bueno. Igual usamos la autodestrucción con el jefe final, si es que llega la armadura. O si veo que ya está muy rota con el jefe que esté más cerca. Pero bueno. Llevo los dos arcos, el de Escarcha y el de Fuego. Espero tener la suerte de encontrar el de Jade para fusionarlo y hacerle el arco de estrellas, pero si no me lo encuentro, pues tampoco hay problema. Y si me lo encuentro, pues lo grabo. Pero igual, no es como que lo quiera. Porque me va a servir bastante el arco de Escarcha, porque pues tiene el efecto de congelar a los enemigos y con los jefes me va a ir muy bien. Si consigo el buffo de armas de carga, sería muy bueno, muy útil. Y ahora que tengo la piedra de afilar nivel 4, o sea, hace 4 más de daño, pues será muy potente. Pero bueno, ya los veré con el primer jefe. Muy bien, ya estamos en el 1 de 5, sacerdote invisible. Antes se me ponían raras algunas veces más bien los personajes invisibles del inicio, pero ahora se ponen siempre, ya es de que siempre se ponen invisibles. Está raro y supongo que es un bug que han de arreglar más a futuro. No sé qué tenga que ver, pero bueno. Espero que también arreglen el bug de que normalmente, si recuerdan el multijugador, igual en el modo normal, si no mal recuerdo, cuando usabas al asesino para ayudarte, o sea, como héroe de inicio te ayudaba a atacar en la partida. Cuando usabas al asesino, lo único que hacía era quedarse quieto, o sea, literalmente era como una skin congelada de él atacando, no se movía, o sea, no tenía la animación al caminar, se quedaba literalmente como si estuviera estático. Y además tiene su skin anterior, o sea, no tiene la skin rediseñada. Y es algo raro de ver, pero bueno, espero que también arreglen eso y de paso con esto de que sean invisibles las skins. Y si no, pues voy a estar muy decepcionado porque llevan años con ese bug del asesino. Ya hasta dudo de que sea un bug. Pero bueno. Vamos a ver si nos sale de pura suerte el arco de Jade, que no creo. Pero igual quiero desperdiciar monedas aquí. Ahí, monedas, no flechas. Palo fierro. Juez. Mejor la junto antes de que se me olvide. La trompeta no me sirve. Me llevo esto, la armadura. Y vamos a la siguiente. Ahí estamos. Tengo que llegar hasta arriba y ahí me quito la armadura. Aquí. Listo. Ahora vamos con la armadura prototipo. 9 de vida, 2 de armadura y menos 20% de velocidad de movimiento. Es por eso que no uso tantas armaduras. La velocidad de movimiento. Bien. Todavía no llegamos ni a la mitad de vida del jefe y ya le quité la armadura al pobre pícaro. Pero bueno. Ahí vamos, me quedo callado porque siento que me distraigo y no esquivo las balas, pero ahí está. Debes proteger la piedra mágica, sí, ya lo sé, Zulan. Y veamos, bueno, nada bueno en el cofre, así que nos vamos a la siguiente. Espero pronto encontrar el arco de Jade, y si no, pues ni modo. Así que nos vemos en el 2 de 5. Muy bien, 2 de 5 y voy a cambiar esos buffs. Aunque va a estar complicado por el de el daño cuerpo a cuerpo, más bien el daño por trampas, no sé cómo decirle, daño por colisión. Pero al menos yo tengo un arquito que carga muy rápido. Y no es solo uno, son dos. Y espero que pronto sean tres. Ahí está. Flecha y ataque, flecha y ataque, flecha y ataque. Flechilleta aquí. Bueno, ahí está la demostración de que el daño por colisión me afecta. Me bajó 3 de un solo golpe, pero bueno. Bien, vamos para arriba. Con esta vida yo creo que vamos a utilizar la autodestrucción, pero ya.
Out. Ahí está. Y ahora tengo que tener cuidado de las brujas porque así me hacen daño. Ahí está. Casi pierdo otro punto de vida, pero está mejor así. Disparemos al zombi. Y ahí está. Ay no. Bueno, ahí está el fantasma y me da miedo que aparezca junto a mí, pero así que lo matamos. Bueno, pero ¿cuántos enemigos va a haber aquí? Imagínense si tuviera el reto diario de aumenta la cantidad de enemigos en la mazmorra. Eso sería más laguioso de lo que ya es. Y ahí está. Bien, al menos no perdimos otro punto de vida y ganamos dos. Increíble. El zorro polar enorme. Eso sí me va a ayudar mucho con el jefe. Y bien, es el rey fantasma. No muy agradable. Dispararle con el arco. Bueno, antes se le veían las flechas cuando se hacía invisible y se veía por dónde iba. No sé si aún siga pasando, pero creo que ya no. Pero bueno, guardamos la armadura para el jefe final, si es que llega, y si no, la malgasté. Pero bueno, yo creo que me voy a ir por mi otro arquito, porque no me acomoda esta. Bueno, sí me acomodaría, pero si fuera avalancha de jefe. Pero igual tengo la esperanza de encontrar el arco de Jade. Que sé que no lo voy a encontrar, pero igual. Porque la esperanza es el último que muere. Pero bien. Ah, llevemos este de daño crítico. Y los veo en el 3-5 con el siguiente jefe. Muy bien, pues el 3-5 con el Berserker invisible también. Como no podía faltar alguien más invisible. Pero bueno. Me pregunto si a ustedes también les pasa el bug o soy yo. Pero bueno, no sé, depende, no sé si también los que no sean jugadores de tal les pase. E igual, sobre otras cosas, no sé, que hayan visto raro. Y bueno, acá está mi armadura y acá tengo que pasar, así que mejor me voy para arriba y ahorita paso hacia el cofre. Si es que sobrevivo. Ahí está. Ahí está. Lo bueno de las armas de carga es que los puedes sobrecargar para que exploten así. Podrás disparar los proyectiles muy rápido, lo malo es que ya no serán tan precisos. Y obviamente su daño cambia porque es más débil la flecha, pero bueno. Ahí está. Vamos para acá. Y bueno, tentadora oferta. Pero yo creo que... Bueno, necesito vida. Bueno, siempre me da miedo porque las torretas siempre, cuando más las subestimo, más me derrotan. Moneditas. Torreta volcán igual. No sé para qué me la quito y protejo de vida si de todos modos la voy a explotar. Ah, cierto, el daño por colisión ahora sí me afecta. Lo olvido siempre. Bueno, ni siquiera le hicieron daño a la armadura. Yo creo que la voy a usar para bajarle algo de vida al líder Berkonley, iba a decir al Zulan. Sería raro enfrentar al Zulan dos veces. No sé si en otro video ya lo he hecho sin darme cuenta, pero bueno, quién sabe. ¿Por qué me refiero a dos veces? Por el 1 del 1 de 5, así se lo pregunta. Bueno, más tentáculos que matar. Un líder Berkonley a mitad de vida. Creo que después de todo la armadura volcán sí es demasiado más buena de lo que pensé. Ahí está.
le hace mucho daño al jefe. Y ni siquiera usamos los arcos que traigo, así que ni modo. Vamos al 3 de 6. Bien, 3 de 6 y nos vamos hacia abajo. Autodestrucción. Lo siento, tenía que hacerlo. Piedra mágica morada. Fue una buena armadura mientras duró. Qué bueno que no fue el Omni Láser flotante, porque si no, sí me moría. Y bien, pasamos el juego en 24 minutos. Y matamos 525 enemigos. Bueno, eso de gemas está bien. Ya tengo muchísimas gemas. Así que me he pasado estos últimos días jugando. Pero bueno. Hasta pronto. Turito.